Joker de 2019 es una obra maestra, un éxito único y especial, un triunfo muy histórico y brillante en el vasto historial de DC Comics en el cine. Y aunque su secuela manchó su legado, nadie le quitará lo bailado en 2019 al payaso que es y siempre será el protagonista de la primera película con clasificación R en cruzar los 1,000 millones. Aún así, tampoco se puede pasar por alto el fracaso de Joker Fully Ado, pues poéticamente también es histórico, pero por todas las razones equivocadas. Sí fue impactante ver el descarrilamiento épico de este proyecto, sin embargo, no creo que haya sido una completa sorpresa, pues no es la primera vez que Warner la con una película basada en un cómic o personaje de DC. En este video especial repasaremos a todas esas víctimas cinematográficas que tuvieron el infortunio de una mala administración y pésimas decisiones creativas. Bienvenidos amigos cinéfilos a los fracasos épicos de DC y Warner en el cine, patrocinado por los miembros del canal. Todos sabemos que DC y Warner fueron pioneros en establecer el género de superhéroes como uno prominente en la industria del cine y la taquilla mundial. Superman de 1978 fue todo un hito en la historia del séptimo arte. Su secuela de 1980 también fue bien recibida, aunque no al mismo nivel de la original. Sin embargo, la tercera significó un declive en esta saga, pues recibió críticas negativas por su tono exageradamente cómico, y en taquilla quedó muy detrás de las recaudaciones finales de sus predecesoras, recibiendo la etiqueta de decepción. Este fue el primer tropiezo épico de Warner y DC, seguido por el spin-off de Supergirl, que tuvo una taquilla pobre, fue rechazada por la crítica y recibió nominaciones a los Razzies. Superman 4 también fue un tropiezo mayúsculo, de hecho fue la razón por la cual el personaje se dio un descanso de casi 20 años, pero la cinta que inició todo este derrumbe fue la tercera entrega. La primera saga cinematográfica oficial de Batman empezó en 1989, y al igual que con Superman, fue todo un éxito masivo a todos los niveles. En taquilla, llegó a ser la sexta cinta más taquillera de todos los tiempos y hasta ganó un Oscar, todo un hito sin nada que envidiarle al Hombre de Acero. Su secuela de 1992 de igual forma logró brillar, aunque no al mismo estilo de la original. Y en la tercera empezaron los problemas internos, con recasteo de protagonista incluido. No obstante, Batman Forever tuvo un desempeño muy bueno en taquilla, con eso salvó cara. Pero todo se fue al traste con la cuarta, que volvió a recastear al protagonista, y a pedido de Warner caricaturizaron más el tono y a los personajes, lo que provocó terribles críticas y recepción de fans. Batman y Robin decepcionó tremendamente en taquilla y es considerada una de las peores películas de la historia. Este fue el segundo fracaso épico de Warner y DC. El siguiente epic fail del dúo se estrenó en el verano de 2004, estoy hablando de Catwoman, la infame producción que buscaba refrescar la marca DC con algo nuevo, pero que terminó siendo uno de los fiascos más sonados de su año, y de hecho pasó a la posteridad, pero para ser ridiculizada. 7 nominaciones recibió en los premios Razzie, y ganó 4, incluyendo peor película y peor actriz para Halle Berry. En Rotten Tomatoes apenas tiene 8% de aprobación, y en CinemaScore recibió una B. Warner invirtió 100 millones en el desarrollo de Gatúbela, pero salió perdiendo bastante, pues la cinta solo recaudó 82. Una absoluta derrota para todos los involucrados de esta película y un fraude para el fandom. Siete años después de Catwoman y con la trilogía de The Dark Knight a punto de terminar, Warner esperaba iniciar su propio universo compartido a la Marvel con Linterna Verde como primera entrega. Al principio sí se le dio el voto de confianza al estudio, pero cuando los críticos la destruyeron y luego los fans le dieron la espalda, era claro que el plan de Warner falló estrepitosamente. Recibió la misma nota que Gatúbela en CinemaScore, y aunque su Rotten Tomatoes score es más alto, seguía estando en el plano bastante desalentador. En taquilla recaudó casi 3 veces el final de la cinta de Halle Berry, pero su alto costo de 200 millones hizo quedar a Linterna Verde como otro tremendo batacazo para DC y Warner. Dos
años después del resbalón de Linterna Verde, se dio inicio al universo cinematográfico de DC con Man of Steel, que aunque tuvo una recepción algo divisiva, al final pudo salir adelante. Sin embargo, su esperadísima secuela, que debía ser todo un evento global para los fans, pues era la primera vez que Batman y Superman se reunían en la gran pantalla, no convenció ni a críticos ni a cinéfilos, y a pesar de tener un debut mundial romper récords, se desplomó rápida e históricamente en su segundo fin de semana sin afrontar ningún tipo de competencia. Creo que eso fue lo más problemático en este caso de naufragio. Al final se despidió de los cines con casi 900 millones, siendo un sólido recaudador a estándares generales. Pero para estándares de DC, la industria, Warner y todos los fans que esperaban algo grandioso que diera más de 1,000 millones, sí representó una decepción épica. Suicide Squad tampoco fue un fracaso taquillero propiamente dicho, es más, incluso generó muy buena rentabilidad para Warner y hasta ganó un Oscar. Pero la recepción bastante desfavorable de críticos y fans es algo que no se puede ignorar, y es la razón por la cual incluyo a esta cinta entre los tropiezos legendarios de Warner y DC, pues al día de hoy Suicide Squad sigue siendo abucheada y menospreciada por mucha gente, a pesar de que sí tuvo algunos aciertos notables. Por otro lado, la Justice League sí fue un fracaso completo en el universo extendido de DC, el primero oficial, y es que al igual que con Suicide Squad, esta producción también tuvo un drama detrás de cámaras con cambios y regrabaciones inesperadas que distorsionaron el producto final, resultando en efectos visuales tan malos que hasta el día de hoy son ridiculizados. Críticos y fans se mostraron insatisfechos por igual, y en taquilla decepcionó desde el principio. Al final salió de los cines con una taquilla global parecida a la de Man of Steel, pero su alto costo de producción de 300 millones sumado al masivo presupuesto de promoción la hundieron en el terreno de los fiascos más grandes de Warner y DC. Uno de los aciertos más grandes de Suicide Squad fue la Harley Quinn de Margot Robbie. Warner, confiado en eso, decidió desarrollar un spin-off centrado en ella. El error fue que le dio bastante libertad creativa a Margot Robbie como productora. Desafortunadamente, la actriz no supo manejar la conexión de su personaje con el fandom y entregó una cinta hecha para ella, mas no para las audiencias generales. Sumado al error de darle clasificación R y la identidad confusa de la cinta, el resultado fue otro tropiezo más en el nebuloso universo extendido de DC. El mismo año que se estrenó Birds of Prey, también salió a la luz Wonder Woman 1984, una esperada secuela al grandioso éxito de 2017. Para ser justo, su fracaso taquillero se agravó bastante por el COVID, pero aún así, este título iba a ser problemático sí o sí, pues cambiaron bastante el tono de la original. Darle bastante libertad creativa a Patty Jenkins también le pasó factura a Warner y DC, pues esta continuación tampoco complació a los fans o a los críticos, manchando lo que se había logrado con la Wonder Woman original, que fue un éxito muy importante. Pero pues, no es la primera vez que Warner malogra una saga de DC que empezó muy bien. Le pasó a Superman, le pasó a Batman y tenía que pasarle a Wonder Woman. Tras los errores de libertad creativa como productora con Margot Robbie, uno diría que Warner aprendió de eso, pero no. Volvió a cometer el mismo error con Dwayne Johnson, que desarrolló la película de Black Adam para él y no para el fandom. De hecho, el actor sí le puso mucho empeño a este título, logrando traer de regreso al Superman de Henry Cavill y promocionando la película como un nuevo inicio para el conflictivo universo DC en el cine. Por desgracia, no llegó a atrapar a todos los fans, quedándose con una insuficiente taquilla mundial para su costo de alrededor de 220 millones. En crítica también recibió un tomate podrido general y las audiencias le dieron una muy regular B+. Black Adam también fue un desacierto épico en el portafolio de DC, aunque no tanto como los demás. Eso sí, para el historial de La Roca sí fue bastante vergonzoso.
El año 2023 no necesita presentación. Todos sabemos que fue el peor año para DC, pues prácticamente todos los proyectos fracasaron a diferentes niveles consecutivamente, por causas propias de cada título, pero también por el anuncio prematuro del soft reboot de James Gunn. Primero fue Shazam Fury of the Gods, que debutó bajo, colapsó en casi 70% para su segundo fin de semana doméstico y finalizó con poco más de 100 millones mundiales. Luego llegó The Flash, que era la gran apuesta multiversal, pero escándalos del protagonista, falta de consistencia en el universo compartido, problemas de guión y ritmo, efectos visuales cuestionables y un tercer acto bastante problemático hicieron que decepcionara a gran escala en la taquilla global, culminando en un rotundo fracaso financiero. Los críticos quisieron darle algo de apoyo, pero los cinéfilos lo rechazaron casi de inmediato. Blue Beetle era una apuesta menor que inicialmente iba directo a streaming, pero su upgrade a cines le perjudicó, pues lo hizo ver como un recaudador demasiado débil, y aunque los críticos sí le dieron un respaldo significativo, las audiencias mostraron su insatisfacción con una vez más que es problemático para una cinta familiar. Por su parte, Aquaman 2 sí pudo salvarse taquilleramente gracias al mercado internacional, pero su bajo desempeño doméstico, sumado a las malas críticas y la B en CinemaScore de las audiencias, degradaron a esta secuela como otro resbalón épico en el perfil de Warner y DC. Y finalmente llegamos a 2024 con el más reciente fracaso deshonroso de la marca DC y el estudio Warner. Muy probablemente este sea su epic fail más grande, pues con Superman y Batman fueron procesos lentos. Los casos de Gatúbela y Linterna Verde, aunque fueron muy grandes, no tenían un precedente específico de éxito. En el caso de Batman v Superman, su precedente de éxito en Man of Steel no fue muy sólido, y pues los demás fracasos del universo extendido de DC fueron algo predecibles, exceptuando tal vez a Wonder Woman y su secuela, pero sin dudas ninguna supera en contrastes y desplomes a Joker de 2019 y Joker Fully Ado. Una fue un super éxito masivo galardonado y apreciado como una obra artística, mientras que la otra fue destruida con terribles críticas y las peores calificaciones de las audiencias para una cinta de cómics. Encima de todo eso, su debut doméstico fue titánicamente decepcionante y después se desplomó históricamente a nivel mundial. Por eso digo yo que Joker Fully Ado es el fracaso épico más grande en la historia de DC y Warner. Y bueno amigos, así termino este video especial con todos los epic fails de DC y Warner. Superman Returns, Watchmen y The Suicide Squad no están aquí porque no fueron tropiezos épicos completos. Si bien no lograron salir de números rojos en taquilla, tuvieron apreciación considerable de críticos y fans durante su lanzamiento o con el pasar de los años. Como ya dije, para mí el fracaso más grande de DC es Joker 2. Dejen en los comentarios cuál título ocupa ese lugar para ustedes. No olviden dejar sus likes, compartir el video, suscribirse y activar todas las notificaciones para más noticias, taquilla y cine.